¿Cuáles considera que todavía son los retos que tiene que enfrentar la unidad educativa? La unidad educativa tiene que enfrentar el reto muy grande, muy fuerte, que es el derecho a la inclusión, es decir, formar un estado, un país, donde los sordos, igual que otras personas con diferentes capacidades, tengan y ejerzan en igualdad los derechos. ¿Algún ejemplo? ¿Cómo cree que ellos pueden ser un mejor ciudadano gracias a incluirse educativamente? Bien. La educación siempre va a marcar diferencias, siempre va a permitir que el hombre logre mejores condiciones. Cuando una persona tiene discapacidad auditiva, se le cierran muchas puertas, pero cuando accede a la educación y vemos a un sordo educado, a un sordo con formación, a un sordo con conocimiento, vemos que asimismo las puertas se le abren a una infinidad de oportunidades. ¿Cuál es el rol de la familia dentro de este proceso de inclusión educativa? Actualmente enfrentamos la dificultad de una familia que tuvo que aceptar que su hijo es sordo y también de que debe aceptar que debe prepararse para poder ayudar a su hijo. Para los jóvenes sordos, no solo de la unidad educativa, sino del país en general, ¿qué mensaje les daría? Es una situación. De primero, decirles que ustedes pueden. Que ser sordo no te quita oportunidades. Que el mundo te hizo así y que también el mundo te brilla para ti. Que tienes muchas señas. Que eres muy inteligente. Que puedes lograr mucho. Y que tú puedes reclamar tu sitial en esta sociedad porque tienes derechos. Y ella está contenta, dice, aquí está, nosotros vemos, está en el mundo de ella. Este es mi mundo, dice. Y viene al colegio y va con cosas nuevas a la casa. Todos estamos dispuestos a ayudarle, ¿no? Porque ya está señorita y tiene nuestro apoyo en todo sentido. Para mí es un logro grandísimo es poder comunicarme con ellos y como digo siempre, es enseñanza, aprendizaje, ¿no? Porque aprendemos mutuamente y eso es lo que más me fascina, poderme comunicar con ellos. El mayor desafío es la inclusión, la inclusión en la sociedad, porque la sociedad es muy, tal vez que sería, está muy cerrada. ¿Cuáles han sido los principales logros de la unidad y de los jóvenes como tal? Tenemos muchos logros, pero yo creo que los que más nos satisfacen como institución, como docentes, como padres, es ver a jóvenes independientes, jóvenes con una autoestima, sordos que sueñan con ser profesionales, sordos que anhelan y que buscan esa igualdad, esa equidad, una sociedad más justa, más amable con la discapacidad. Un mensaje que yo tengo es de que todas las personas sordas necesitamos aprender de que tengamos una vida limpia, de que nos evitemos todas esas situaciones que nos pueden perjudicar para que nuestra vida esté bien, explicar todo eso, pensar que los sordos podemos aprender, que poco a poco vamos comprendiendo, nos interesa mucho los diferentes temas y que vamos, no tengamos una mente cerrada, sino que por el contrario, que con el apoyo podamos abrir nuestra mente.